4 años de mandato anterior nunca le habían hecho un mejoramiento a la vía Caracol. Yo, sin gastarme un solo recurso público, apenas llegué a los 15 días de ser alcalde, logré mejorar la vía desde la Y, que va para Feliciano, hasta Caracol, y metimos en el sector de Caracol una maquinaria que demarcó todas las vías públicas, porque ni siquiera había vías públicas en Caracol. Hoy en día se construyeron más de 6 kilómetros de dique carreteable en el sector de Caracol hacia el final, y estamos transformando eso. Tenemos un banco de maquinaria completamente nuevo. Hoy estamos haciendo un piloto en la empresa de agua de nuestro municipio, donde tenemos a más de Encerpa, donde tenemos a más de 10 jóvenes llenando costales de saco, para cuando tengamos una emergencia no empezar a llenar costales, sino que ya los tenemos llenos, y vamos a empezar a proteger la margen del río Arauca. Venimos trabajando desde el mes de enero, una vez nos posesionamos, en la protección del río Arauca, y en esta época, hace muchos años, o sencillamente el año anterior, ya estábamos inundados en muchos sectores, y hoy hemos acompañado a todas las poblaciones, acompañados del Consejo, ayudándole con recursos y trabajando por la comunidad. Pero hay que aclararle a la gente, ese es un gobierno que hasta ahora está arrancando, es un gobierno que no ha hecho armonización del presupuesto, y aún así tenemos un municipio mucho más organizado. Alcalde, ¿qué información le entregaron? Informe sobre la visita a la vereda del Torno, donde al parecer el río rompió el dique. Ya se está trabajando con gestión del riesgo municipal, y vamos a reactivar el plan de choque allá con los paleros del río Arauca, con la armada, con esos sacos, para llevarlos por el río Arauca directamente y volver a reconstruir eso con lona de la negra, con caucho negro. Entonces venimos trabajando. Hay que entender que la furia del río Arauca es incontrolable, que el río Arauca cada día nos está botando mucha más agua que los años anteriores, y que el río Arauca hoy está sedimentado. ¿A qué le estamos apostando con el gobierno nacional? A poder dragar el río Arauca, y para eso estamos dejando un recurso de 7 mil millones de pesos para que el gobierno nos ponga 7 mil y que Arauca pueda por primera vez tener su propia draga propia, porque la draga que teníamos no era de nuestro municipio, pero ponerla en funcionamiento. ¿Qué es lo que más me preocupa de esa draga? El funcionamiento. ¿Quién la va a operar? ¿Cómo la va a operar? Y en ese ejercicio estamos como administración. Alcalde, se han llevado a cabo la asamblea general de las metas comunales. ¿Quedaron esperándolo? No me encontraba en la ciudad de Arauca. Realmente recibí la invitación 1 o 2 días antes, y yo también manejo una agenda, dispuesto a trabajar con los presidentes de juntas que quieran trabajar, pero de una vez les advierto, no voy a ir a asambleas, no voy a ir a juntas donde los mismos directivos no han tocado ni una vez la puerta de la alcaldía de Arauca ni de mi despacho y me están dando palos. Si quieren seguir dando palos, sigan dando palos, que yo sigo trabajando. A mí me eligieron para trabajar con los araucanos y por los araucanos, y no voy a aceptar invitaciones. Si van a dejar garrote, hombre, como hay muchos líderes, como hay muchos presidentes de junta, como está el Consejo Municipal de Arauca trabajando armónicamente. Pero aquí no es que algunos líderes comunales quieran la administración de la maquinaria amarilla o quieran figurar en cosas que no tienen que figurar. Entonces yo voy a trabajar con el que quiera trabajar. Y de eso lo he hecho. Hoy estoy trabajando con unos concejales que no me apoyaron a mí a la alcaldía, y todos están conmigo. Hoy estoy trabajando con ediles que sé que no me apoyaron a mí, y estoy trabajando con ellos. Con el que quiera trabajar, yo trabajo. Pero finalmente yo no trabajo bajo presión, y de esa manera lo voy a seguir haciendo. ¿Cómo es el tema de Bucito? Bien, bien, las autoridades están haciendo su trabajo, y finalmente se tiene información muy importante. Son 100 millones de pesos que vamos a entregar por la captura o por la neutralización de mosquitos, porque finalmente estaba agarrando mucho poder en nuestro municipio de Arauca, y ya las autoridades vienen haciendo lo pertinente.